Con la llegada del otoño a España llegan los comienzos de las nuevas temporadas en los canales de televisión, y es por ello que Telecinco está poniendo todas sus fichas a los flamantes estrenos que se traen entre manos, y Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores que no puede faltar en la parrilla de este canal. El presentador de Sálvame se ha convertido en uno de los pilares de Telecinco, pues no solo se encontrará cumpliendo funciones en este programa, sino que será la cara visible del nuevo reality que tiene previsto su estreno en las próximas semanas. Secret Story es la gran apuesta de Telecinco y la deja en manos de quien fuera el responsable de llevar a muy buen puerto Supervivientes. El desempeño de Jorge Javier Vázquez en el reality fue increíble, y es por ello que una vez más se confía en su trabajo y, junto a Carlos Sobera y Jordi González, serán quienes nos guíen en esta nueva aventura. Por otro lado, Jorge Javier Vázquez tiene más proyectos de que encargarse, pues su obra de teatro tiene fechas a futuro, para presentarse en salas de toda España. Pero lejos de pensar que tiene su agenda completamente llena, se hace un lugar para darse con un gusto. Pues Jorge Javier Vázquez es un lector nato, ama la literatura y es por ello que en esta oportunidad aceptó la invitación que le hicieron desde una radio catalana, donde formará parte de Las Tarda de Cataluña Radio, un magazine vinculado a la lectura y donde podrá gozar de una más de sus pasiones. Sin duda alguna debemos decir que no debe haber sido nada fácil para Jorge Javier renunciar a pasar tiempo con uno de sus primeros amores tal como son precisamente Sálvame, pero en verdad siente que esta oportunidad podría dar un giro inesperado en su carrera. Así es como Jorge Javier Vázquez se sube a un nuevo barco para vivir una experiencia que seguramente le traerá mucho placer, pues combinar radio y literatura hasta hoy no habían estado en sus planes. Por ello le deseamos el mejor de los éxitos, no solo en la televisión, sino también en la radio y en el teatro, un Jorge todoterreno definitivamente.